Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Invita a todos. Comparte. Compara todo lo que se está haciendo aquí con todo lo que se está haciendo en Cuba y dime cuál es el gobierno que más se está preocupando por la gente. Dímelo, dímelo, porque mira, Cuba, fronteras abiertas. No les importa nada, el crucero, el billete, lo que me importa es el billete, ven a gastarlo aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Además, con un pueblo totalmente desinformado. Está circulando un audio que sale desde Cuba, una bióloga cubana que está haciendo un llamado de atención, que ha pedido, ha solicitado que se haga viral su mensaje, porque el pueblo de Cuba está totalmente desprotegido, desinformado, manipulado. Escuchen el audio de esta profesional que tiene un conocimiento de lo que está hablando y que habla con toda responsabilidad. Escuchen esto. Hay que hacer varias lecturas que quedan a la interpretación de cada cual y que tienen que ver con el sentido común, que es que si todos los países de América Latina, los gobiernos de derecha y la izquierda, todos, están recomendando el aislamiento social, han cerrado las fronteras, han suspendido las clases, ¿por qué Cuba no está haciendo eso? Estamos jugando a la politiquería de expresar públicamente del robusto sistema de sanidad cubano. Cuba no cierra las puertas al turismo. Hay que escuchar las declaraciones que se están haciendo por parte del Ministerio del Turismo, hablando de las medidas de control sanitario que se están tomando, y sencillamente no se está teniendo en cuenta que más del 50% de los casos que se contagian, está demostrado, y creo que te pasé el hipervínculo, se contagian en fase asintomática. Es decir, tú puedes tener a un turista entrando de Milán en fase asintomática, contagiar a un montón de personas e incluso mantenerse como con síntomas de un resfriado pequeño, porque no todo el mundo desarrolla síntomas graves, y entonces, bueno, y sobre esa persona no existe ni puede existir ningún control. La fase 2 de una epidemia se denomina transmisión intercomunitaria, y es lo que los países están intentando evitar, que es lo que ha sucedido en Italia. En Italia están saturados y desbordados
todos los hospitales. Tienen que escoger en estos momentos a quién vive y quién muere, porque sencillamente no tienen capacidad para atender a todo el mundo. Y nosotros estamos jugando a la ruleta rusa en un juego de politiquería, eso no tiene otro nombre, para no se sabe qué. Somos curiosamente el único país cuyos casos de coronavirus no crecen. Hay una información en uno de los periódicos oficiales que habla que hay 259 ingresados y 51 pruebas realizadas y 4 casos confirmados. Claro, cuando te pones a decir, dice, eso es una quinta parte de las pruebas. ¿Cómo tú sabes lo que está sucediendo con el resto de los casos? Haz sencillamente un simple cálculo matemático. Si en una quinta parte has detectado 4, ¿qué sucede con el resto? Es decir, esto es un problema de sentido común más elemental. Lamentablemente, no hacemos nada aislándote tú, aislándome yo, aislando al otro. Lo que hay que hacer es, tenemos que aislarnos todos y tenemos que comunicarnos todos. Lo que se puede hacer es reenviar la información. La información que te la estoy enviando, reenvíasela a los estudiantes para que tus estudiantes tomen conciencia de lo que está ocurriendo. El aislamiento social es la única solución para esto, además de las medidas sanitarias. Y la palabra aislamiento social, el gobierno cubano no la ha esgrimido y todos los países del mundo, todos, están hablando de aislamiento social. En algunos casos con cuarentenas más duras, como las de España, como las de Italia, y en otros casos con medidas más leves, como muchos países de América Latina. Tienes que ver Telesur hoy por la mañana para que veas lo que ha hecho Maduro. Es cuarentena. Cerrado todos los bares, cerrados los restaurantes, se puede llevar solo comida para las casas, no se puede ir a lugares conglomerados. Aquí continuamos con los bares abiertos, con los restaurantes abiertos. Es decir, esto es un crimen colectivo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, o el gobierno toma medidas, ¿entiendes? O esto es una situación casi que de la violación más elemental de la vida de las personas. Estamos jugando, es la misma política que comenzó el Reino Unido, cuyo primer ministro dijo que lamentablemente tenía que contaminarse 1% muy alto de la población para que se produjera una inmunización colectiva y que tenían las personas que adaptarse a la idea de que muchos de sus seres queridos iban a morir. El Reino Unido, el primer ministro, tuvo el cinismo de decir eso y por supuesto se le tiró arriba a la prensa, se le tiraron arriba a todas las redes y eso cambió la aproximación que ese país ha tenido al problema. Pero aquí en Cuba, sencillamente, no se está diciendo nada, pero se está actuando de esa manera. Entonces, el cinismo es doble por parte nuestra. Es lo que yo francamente creo en estos momentos. ¿Qué hay que hacer? Compartir toda esta información. Este audio lo puedes pasar. Yo voy a pasar tu audio de lo que está pasando en el aeropuerto. Compartir toda la información por las redes, por los Facebook, por los grupos de WhatsApp y que las personas vayan tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Porque las personas que tienen dos dedos de frente y que tienen sentido común, tenemos todos que contribuir a informar al otro, a que el otro sepa lo que está ocurriendo, a hablar esto claramente, para ver si alguien escucha y se toman medidas más drásticas. Esto no es un simple resfriado. Yo no sé si tienes toda la información, te la voy a reenviar para que tú la puedas compartir por distintos grupos con tus estudiantes y que se vaya desarrollando. Tenemos que hacerlo entre las personas porque el gobierno no lo está haciendo. Es lo que yo creo en este momento. Muy bien por esa señora. Desde Cuba, las voces que se escuchan. Yo te lo digo desde el primer día. Te lo estoy diciendo desde que salió la información del virus. Habla con los tuyos en la isla. No confíes en lo que le va a decir la dictadura, porque si los manipula para todo, para esto también lo va a manipular. Varios artistas se están sumando ya al pedido de que se cierre la frontera en Cuba. Lo ha dicho Alexis Valdés, Claudia Valdés en una directa ayer. Le pidieron a las autoridades cubanas que cierren la frontera para evitar contagios. Las autoridades cubanas, ¿qué han hecho? Sordos, caso omiso a todo. Han permitido que llegue el crucero, han permitido y le han informado a la gente lo que les conviene. Han hecho declaraciones en la televisión pidiéndole a la gente confianza porque ellos tienen el protocolo, porque ellos saben manejar estas crisis. Ejemplo de eso fue la ayuda que ellos dieron a la pandemia de ébola en Europa y en África. Sí, pero no llegó a Cuba la pandemia del ébola.
La pandemia y la ayuda que ustedes dieron, la dieron en el lugar y tuvieron que cumplir los protocolos de ese país que había tomado medidas legales y medidas a nivel de país, a nivel de Estado, para proteger a los suyos. De hecho, para proteger a sus ciudadanos, ustedes fueron convocados, fueron admitidos en un país extranjero para ayudar. Porque la crisis de la pandemia del ébola fue tremendo en su momento. Pero no significa que ustedes hayan ido a cumplir el protocolo que diseñó otro país o un protocolo de la Organización Internacional de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, no significa que ustedes sepan tomar las medidas. En Cuba no hay escafandra, en Cuba no hay tapaboca, en Cuba no hay hand sanitizer. ¿Qué medidas están tomando ustedes? Desinfectando los buses. Eso es lo último que dice que ahora están haciendo. Están desinfectando los... No, pero esto no es en Cuba. No, mi amor. Están desinfectando los buses con un trapo y unos pomos. Así, sin guantes, sin nada. Como pueden, a la mazamba. Y ellos dicen que con eso van a controlar, con este accionar, van a controlar la pandemia. Una cosa que no han podido controlar los países más poderosos del mundo, con la mayor cantidad de fondos, con responsabilidad, con leyes, un estado legal que protege a los ciudadanos, donde la gente puede demandar, donde la gente puede hablar de mala práctica médica y reclamar. Ustedes que no tienen nada de eso, ustedes no tienen ni guante para el que está desinfectando la guagua, pueda hacerlo correctamente. ¿Pero de qué me están hablando ustedes, señores? Por favor, ¿dónde están los artistas? Es mi pregunta. Una vez más, desde aquí, desde este programa, reto a todos los artistas cubanos, estén donde estén, para que vayan contra la dictadura, para proteger al pueblo de Cuba. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que las estadísticas y los datos que ellos dicen sean lo que nos dé la tranquilidad. No podemos aceptar la tranquilidad de quien nos ha hecho la vida intranquila todo el tiempo. Señores, por favor, miren los datos que da oficialmente Cuba Debate. La prevención del COVID-19 en Cuba, en datos, están ingresados para vigilancia epidemiológica 259 pacientes, 90 extranjeros y 169 cubanos. Desde el 25 de enero suman 272 ingresos y se le han dado seguimiento en la atención primaria de salud a 15,793 personas. No hay nada, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Para el COVID-19 se han estudiado 51 pacientes con 4 positivos. Están habilitadas 1,442 camas. ¿Tú te imaginas que los 15,793 esos que ya ellos examinaron, de momento den positivo? ¿Qué van a hacer? Nada más pueden acostar a 1,442 camas en 11 hospitales y 867 en 10 centros de aislamiento. 867 camas se llena con un barrio. Vamos a estar claros de eso, caballero. Un brote en un barrio cualquiera, en Cocosolo, son más de 867 personas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Los barrios que tienen aguas albañales, los barrios que no tienen condiciones, que tienen las basuras en las esquinas, que todo se está cayendo, que todo es un asco, que sirven el picadillo de soya con la mano, que te llevan el pan abajo el sobaco, el mensajero. Estamos hablando de esa gente. Estamos hablando de esa realidad, señores. Por favor, 867 en 10 centros de aislamiento. Además, se destinaron 175 ambulancias para el traslado de pacientes sospechosos o confirmados con una tripulación entrenada. Y esta gente tiene 175 ambulancias. ¿Y por qué hemos visto aquí el caos tan grande de las ambulancias, que la gente lleva al muerto en una parihuela, en una carretilla? Si ustedes tienen 175 ambulancias, son 175 ambulancias en todo el país. También puede ser 175 ambulancias. Bueno, no, espero que no estén contando
estas ambulancias. ¿Usted se acuerda de la ambulancia que rompió un loco a golpe por frustración que tenía en Cuba? Que le cayó a golpe a una ambulancia. Miren dónde están las ambulancias. Mira esto. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como comunidad? Nosotros que estamos tomando las medidas, nosotros que tenemos las condiciones para aislarnos, nosotros que tenemos todo lo referente a los utensilios necesarios, ¿qué vamos a hacer nosotros por esa gente? De los 200 y pico de casos que están estudiando, varios de ellos están en el William Soler, la gente que está en cuarentena, que está en aislamiento. Estas son las condiciones en las que están. Mírelas aquí. Y mire la comida que le están dando a esas personas. Enderezame la bandeja, Sandy, para que la gente lo vea bien. Mira esto. Si no se mueren por el coronavirus, se pueden morir del asco de comerse este bodrio. Esas son las condiciones. Y ellos le explican al pueblo que todo está bajo control, tranquilo, confíen en nosotros que estamos dejando entrar el barco para que desembarquen, para que nos paguen $2 millones. Mira cómo, pequeño fragmento, le explicaron al pueblo, dieron conferencia, hablaron en el noticiero de cómo iban a llevar a cabo el tema del transbordo de los pasajeros del crucero británico. Esa evacuación que le va a dejar a Cuba más de $2 millones en ganancias. Mire aquí algún pedacitico de lo que le explicaron al pueblo. Por favor, Zafiraín. Ante una situación como esa, la opinión y de que estamos convencidos, estamos seguros que podemos enfrentar, lo demostramos con el euro. O sea, Cuba ha dado muestras en varias ocasiones de enfrentar situaciones complicadas y realmente salir satisfactorio en esta revisión. Sí, gracias, muy buenos días. Nelson Acosta, agencia Reuters. Ya, suficiente. Una conferencia de prensa en la que le están informando a la gente. La prensa le pregunta tímidamente, ¿van a dejar entrar más cruceros? ¿Qué van a hacer? Pero nadie le dice. Si todo el mundo, todos los gobiernos del mundo tienen sus fronteras cerradas, ¿qué hacen ustedes con sus fronteras abiertas? Ningún periodista se le enfrenta a esta gente y le dice, ustedes están llevando a cabo un magnicidio. Ustedes están llevando a cabo un crimen de lesa humanidad. Ustedes tienen un pueblo encerrado en esta isla y ustedes quieren que la gente se les muera aquí. Y ustedes están engañando al mundo entero, señores. Las salidas esta mañana del Aeropuerto Internacional de La Habana, 14.770 salidas, entradas, 6.761. Mucho más de lo que va para afuera que lo que va entrando. Por eso es que ellos necesitan el dinero. El dinero a toda costa, a ellos no le importa a nadie, señores. Por eso mi llamado a todos los artistas. Por eso mi llamado a todas las organizaciones, a todos los disidentes, a todos los grupos de la sociedad civil cubana. Por eso mi llamado a cada cubano que tiene familia en Cuba. Por eso mi llamado a las autoridades internacionales, a la ONU, a la UNICEF, a todas las organizaciones que se pasan la vida dándole premios a Cuba. Por solidaria, por amistosa, por mis colegiales, mis no sé qué cosa, mis no sé cuánto, los mejores, los que cuidan a los niños, los que cuidan a los viejos, los de menos mortalidad, los de más natalidad. Bueno, todos esos pedorros que le dan reconocimientos a la dictadura cubana tienen que salir ahora todo el mundo que tiene una familia en Cuba, señores. Toda esa gente, todos esos haters que se han pasado atacándome sin piedad desde que comenzó este programa, porque yo estoy dividiendo a los cubanos. Todo el que en algún momento ha tenido la molestia tremenda de escribir en una de mis fotos, tú divides a los cubanos,
Este es el momento de que usted luche contra los que de verdad están dividiendo a los cubanos y en este caso también exponiéndolos a la muerte, la dictadura cubana. Por eso, vamos a enviarle en este momento un hashtag que mantendremos todos los programas hasta que el coronavirus no me mate. Vamos, señoras y señores, a impulsar el hashtag Cierren Fronteras a las cuentas de Díaz-Canel, de Bruno Rodríguez, de Presidencia de Cuba. Mándesela a todas las cuentas, en Twitter, en Facebook, en todas partes, donde quiera que usted vea a una ciberclaria, a un comunista, mande el mensaje. El hashtag es Cierren Fronteras. Y le pido, se lo suplico a todos los artistas indolentes que quieren ganar dinero, que van a Cuba a ganar dinero, que no les importa que la gente pase hambre, espero que sí les importe que la gente esté expuesta a morir por culpa de una mala administración, por culpa de un gobierno, de una dictadura que no tiene ningún tipo de consideración con su gente. A todos les pido, por favor, que enviemos este hashtag. ¿Están listos, mis hashtaceros? Hoy más que nunca, necesito que esas cuentas se revienten, por favor, porque es por la salud de todos los nuestros. A las cuentas de Díaz-Canel, de Bruno Rodríguez, de Presidencia Cuba. ¡Vamos allá! ¿Están listos? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las...! ¡Preparados! ¡A la carga! Ahí está, Cierren Fronteras. Y desde aquí, les repito, el pedido, la súplica, el reclamo, la exigencia, como usted lo quiera tomar, todo artista cubano que me ve, todo influencer cubano que me ve, toda persona que tiene gente que lo sigue, que puede causar un efecto, una influencia, por favor, vamos a impulsar que cierren de una vez las fronteras en Cuba. Vamos a pedir por los nuestros, vamos a exigir por los nuestros, por nuestra familia. Usted llama a Cuba y habla con su familia y su familia no sabe nada. Haga la prueba ahora mismo. Haga la prueba ahora mismo, señores. En Europa, en todas partes, está muriendo la gente. En Estados Unidos, la gente está trancada en sus casas. Todos los países están tomando medidas y en Cuba no pasa nada. En Cuba, las guaguas siguen llenas así. Las escuelas siguen así, los bares siguen así, los conciertos siguen así, todo sigue así, todo sigue así. En un país que no tiene ningún tipo de servicio en la salud, señores. Sin pandemia, usted llega a un hospital y no hay cama. Sin pandemia, usted llega a un hospital y no hay un suero. Sin pandemia, usted llega a un hospital y no hay respirador artificial. Cuando se le unan 15, 20, 25, 150, 800 personas que necesiten atención, un hospital, ¿qué se va a hacer el servicio de salud pública cubana? ¿Qué se va a hacer? Eso es lo que no queremos para los nuestros. A mí no me importa que ustedes necesiten el dinero de los ingleses. A mí no me importa que ustedes necesiten a toda costa recibir hasta el último avión que esté volando. A mí no me importa eso. A mí me importa la gente que no puede salir, la gente que no puede comprar mascarilla, la gente que no puede limpiar su casa, la gente que no tiene agua para lavarse las manos, la gente que se está muriendo de miedo en este momento dentro de la isla de Cuba. Esos son los que importan aquí. No ustedes, no su negocio, no su economía. No su política y su partido de mierda. Aquí lo que importa son los seres humanos. No se puede morir ni un solo cubano por la irresponsabilidad de este régimen. No lo podemos permitir. Vamos a impulsar el hashtag, por favor. Vamos a impulsarlo sin piedad. Si usted nos ve después, retransmitido a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en cualquier horario que nos vea, súmese también a la campaña y mande el hashtag. Y en todas nuestras redes, con todo el que conozcamos, vamos a exigir que se cierren las fronteras en Cuba. Es una medida
que en el momento que haya que tomarla, se tomará. No es una medida descartada para la protección de nuestro país. ¿Qué es lo que ha considerado el equipo técnico? Que hasta este momento esa medida no es necesaria, atendiendo al nivel de transmisión y al nivel de introducción que ha tenido la enfermedad en nuestro país. Mientras el mundo está tomando medidas preventivas para no fomentar más contagio por el coronavirus, Cuba está haciendo campaña mediática para aceptar la entrada de turismo al país. Está circulando en las redes sociales un video de una señora que está pronunciándose a favor de que los extranjeros y los turistas que quieren irse para Cuba bajo su propio riesgo, sin, no les importa no importa la condición de salud que tengan. Si son asintomáticos y no tienen fiebre y tienen el coronavirus, pueden entrar. No hay ningún problema. Es sumamente indignante que los cubanos no abogen por la vida de su propia gente. Los cubanos que están adentro, señores, hay una alta probabilidad de que si siguen entrando turismo al país, Cuba sufra una pandemia. Estamos en pandemia, pero Cuba sufra un desastre. Cuba no está preparada para tener a las personas en aislamiento. Cuba no tiene la alimentación, Cuba no tiene la capacidad para que el pueblo se quede en las casas comiendo, durmiendo y viendo televisión. Es una falta de respeto, señores, es una falta de respeto que el cubano de a pie no abogue por la vida de su pueblo. ¿Cómo es posible que no se cierre el aeropuerto? ¿Cómo es posible que se haga una campaña mediática en estos momentos diciendo que vengan todos los extranjeros, que aquí lo estamos esperando? Estamos todos locos. De nada está sirviendo todas las experiencias que estamos teniendo en el mundo. En Italia, en Asia, en los propios Estados Unidos. Estamos viviendo un momento crucial, un momento difícil. Un momento donde no estamos para juego. ¿Será que soy el único cubano en el planeta que está pensando que Cuba no está capacitada para un problema de esta envergadura? No estamos hablando solo la parte médica. Que sí, muy bonito todo lo que tenemos, medicamentos, podemos cubrir cualquier tipo de desastre, señores. ¿Para qué entrar en ese plan? Hola a todos, mi nombre es Ana Olema, yo soy artista cubana y soy activista por la libertad de Cuba y de todos los cubanos. Con respecto a todo lo que ha pasado con el coronavirus, bueno, el comportamiento de el Estado cubano, del Partido Comunista Cubano, no ha sido sorpresa para ninguno de nosotros. Han hecho la peor de las gestiones, han cambiado la salud del pueblo por dinero, como vimos con el tema del crucero británico, y están lanzando una ofensiva contra la salud y la protección de los cubanos, no queriendo cerrar los aeropuertos, no queriendo cerrar la frontera, estimulando el turismo en medio de la pandemia. Y eso tiene una sola explicación. Al Partido Cubano no le importas tú, ni le importa tu familia. Yo tengo mi familia en Cuba y no cualquier familia. Mi madre, mi hermano, gente, o sea, mi familia. ¿Me entiendes? Pero me duelen todos. Si no los tuviera, igual me dolía, ¿no? Quiero decirle que la muestra de eso es el ataque contra el uso de la mascarilla que ellos llaman nasobuco. Como hemos visto, que no dejan ponérselo, que no permiten que los niños en las escuelas lo usen, porque tienen miedo, porque da mala imagen, que es lo único que le importa a ellos, para que el turista no se asuste y ellos puedan seguir cobrando el dinero. Bueno, yo les quiero decir
que la mascarilla, y eso lo digo no solamente a los cubanos, a todo el mundo, la mascarilla y la, es un elemento importantísimo de prevención. Yo estaba leyendo un artículo de una gran periodista libertaria, María Fiallo, Mamela, como la conocemos nosotros, y ella explicaba cómo los países tan cercanos a China, tomando el ejemplo de Taiwán, por ejemplo, que tiene 23 millones, solamente tuvieron 108 casos de posible contagio. Y solamente 8 muertos, poquitísimos muertos. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio no esperaron que estuviera grave y usaron una mascarilla. Hoy en día en Cuba no hay nada más desafiante que usar una mascarilla. Entonces, yo te digo a ti, profesor de una escuela, yo te digo a ti, médico de la salud cubana, yo te digo a ti, ingeniero, promueve el uso de la mascarilla. Es hora de ponernos el nasobuco contra la verdadera pandemia que tenemos, que es la dictadura cubana. No podemos seguir manteniendo un sistema así, no podemos seguir tapando esto, no podemos permitir que nuestra familia esté a merced de un partido comunista que no respeta y no quiere a los cubanos y los desprecia y los trata como gente de segunda categoría y los discrimina. Eso no puede ser más. Es hora de que esa gente se vaya, es hora de que ese cambio se vaya. Una vez más, les digo, como siempre les he dicho, la operación retorno va. Si ustedes se tiran, atrás vamos nosotros para acompañarlos a ustedes. Estamos listos, estamos preparados, somos poderosos y estamos listos. Y los que queremos la libertad de Cuba, somos muchos, como dice Alexander Otaola, y somos buenos. Nosotros sí los queremos. No falsa solidaridad, no más poner a Yuma por encima del cubano. Basta ya, el cambio es ya. Despierta, la familia es primero, es la dictadura o la familia. Tienes que elegir la dictadura o o tu familia, o tu hijo, o tu padre, o tu anciano. Tienes que elegir la dictadura o la familia, el Partido Comunista o la familia. Y que yo sepa, la familia es primero. Usa tu mascarilla y desafía al Partido Comunista. ¡Ya! Hola, buenas. Mi nombre es Mara González. Muchos me conocen en las redes. A raíz de un vídeo que subí ayer, un amigo mío de Holanda me pidió, ¿no?, hacer otro tocando el tema de un poquito más de la enfermedad de COVID-19 y la situación que tenemos en nuestro país allá en Cuba, ¿no? En cuanto a las medidas que no han sido tomadas por el gobierno cubano, cómo cerrar las fronteras, cómo cerrar las instituciones educacionales y otras cosas más. También que se ha restringido, por ejemplo, que madres cubanas han mandado a sus hijos con máscaras a la escuela porque ven las noticias, ven cuáles son las medidas, y en la propia escuela se le ha sido retirado estas máscaras porque, según la dirección de las escuelas, no hay una indicación por el Ministerio de Educación ni ninguna indicación por el Ministerio de Salud Pública que los estudiantes tengan que utilizar máscaras en los centros educacionales. Llama la reflexión, no voy a caer en los síntomas de la enfermedad. Todo el mundo sabemos que es una enfermedad respiratoria, como cursa con fiebre, con tos, con secreción nasal, con coriza, con congestión nasal conjuntival, tos productiva, dificultad respiratoria, saturación de oxígeno baja en sangre, que da cianosis. Todos sabemos los síntomas. ¿Qué pasa? En un estudio hecho en China, en la ciudad de Wuhan, se detectó o se llegó a la conclusión que la mayor, el tercio, los dos tercios de los contagios fueron causados por personas asintomáticas. Quiere decir que no tuvieron síntomas y que no fueron detectadas las infecciones. Que en un periodo de 14 días, ellos se movieron por toda China y fueron los causantes de la propagación del virus. Todo el mundo sabemos que está tosiendo, está enfermo. Puede ser que tenga una influenza, puede ser que tenga el coronavirus. Pero llamo a la reflexión. En China, los dos tercios de los contagios fueron causados por pacientes asintomáticos. No tenían fiebre y no tenían manifestaciones respiratorias.
¿Entendieron? Entonces, llamo a la reflexión nuevamente del gobierno de Cuba. Llamo a la reflexión al pueblo cubano. Tienen que unirse. Tienen que unirse y tomar las medidas. Una de las medidas es evitar el contacto mano a mano, evitar los besos, ¿entendieron? Evitar en las calles tocarse la boca, la nariz, los ojos, evitar estar en lugares cerrados por un tiempo de más de 15 minutos y en un cerco, por ejemplo, con otra persona en una distancia menos de 2 metros. Esa es una de las medidas. En un aula, ¿cuánto tiempo nosotros estamos en un aula? En un aula estamos expuestos a más de 15 minutos. Ninguna asignatura dura menos de 15 minutos. Entonces estamos expuestos a más de 15 minutos con otras personas. Estamos menos de 2 metros de otras personas. Y si no usamos máscara, yo no sé si el de al lado está contagiado. Yo no sé. Entonces, llamo a la reflexión de tomar las medidas. Lo otro es el lavado de manos con agua y con jabón. Uso de gel, de alcohol gel o soluciones antisépticas alcohólicas al 60%. Es la otra variante. Si estoy en la calle y no tengo en ese momento, voy en un tren, voy en un ómnibus y cuando bajo del ómnibus no tengo el acceso ahí al agua con jabón, entonces ahí me desinfecto mis manos con alcohol gel al 60%. Y lo otro, muy principal, el uso de máscaras. El uso de máscaras, si no tengo acceso a donde comprar, las elaboro en casa. Un pedazo de pañito así, dos tiritas o un elástico y yo tengo mi máscara. Recuerden, dos tercios de los causantes de los contagios en China fueron pacientes que no tenían en ese momento síntomas. Eran asintomáticos, pero estaban con la enfermedad. Llamo que se unan, llamo al pueblo de Cuba, lo hago porque tengo familia en Cuba. Llamo a que se unan. Hola, familiares, amigos, pueblo de Cuba. Ya se ha dicho mil veces, y lo repito porque es importante. Por favor, quédense en casa lo más que puedan. Los más viejitos, que son los más vulnerables, no pueden salir. Considérenlo una cuarentena. Pero hay otra cosa que quiero decirle. Como asmática, todas las personas que padezcan de asma, de bronquitis o de condiciones pulmonares también son vulnerables, no importa la edad que tengan. Tengan mucho cuidado, protéjanse, lávense las manos con lo que tengan, así sea vinagre, alcohol, mezclarlo con agua. Pero esto no es un juego. Esto nos está cambiando la vida. Vivimos en un país del primer mundo y nos ha cambiado la vida. Hay que prestarle atención, pero no correr en pánico. Simple y llanamente, tomar las precauciones y no vivir la vida como si nada estuviera pasando. El coronavirus ya está en Cuba. Hay muchos más casos de lo que se está diciendo en la televisión. Los números que están saliendo a nivel global son resultados de laboratorios que han dado positivos, pero no se le ha podido hacer el examen a todo el mundo, la mayoría de la gente, porque hay una escasez por ahora. Se estima que hay mucho más. Así que, por favor, cuídense, quédense en sus casas. Si el gobierno no hace nada, ustedes tienen el poder de hacer con sus vidas y por sus vidas proteger a las familias, protegerse ustedes, a los niños. Yo sé que hay un lío que en la escuela, que no es lo mismo que aquí, pero por favor, no se tomen esto a la ligera, en especial los asmáticos, ¿verdad? Y los más viejitos. Bueno, hasta luego. Nada, que Dios los bendiga y que alguien encuentre la cura de esto lo más pronto posible. Bueno, un saludo, Lahiri, desde Los Ángeles. Está bien.
Bueno, la situación en Madrid, os la voy a resumir, es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes, se les tiene que sedar y cogerles de la manita. Porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, átate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente. Llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material, porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartid, difundid, pero que esto se sepa, que se está eligiendo ya a quien no se intuba porque no hay respiradores. Entonces, o lo frenamos de una puñetera vez, o nos vamos al hoyo todos. Y que os voy a decir de las medidas económicas, pero ¿cómo le va a importar a los políticos la situación económica futura de los autónomos si no les está importando una mierda la vida actual del personal sanitario? ¿Cómo se van a preocupar de la economía si no se preocupan ni de nuestras vidas? Esto es lo que hay, esto es lo que hay, aquí esto es marica el último, pero marica el último no a nivel económico, marica el último literal, o sea, el barco se hunde, ¿eh? Los hospitales están colapsados y aquí ya se está eligiendo quién vive y quién muere, así que compartid, divulgad y compartid con quien os dé la gana, y soy médico de la Comunidad de Madrid. Esto no es mentira, esto no es un bulo, esto es cierto, esto es lo que está pasando en los hospitales en la Comunidad de Madrid. Hola, Araceli, buenos días. Espero que estén bien, mi linda. Nosotros todavía aquí en Miami, con Patty, y creo que nos vamos a tardar un tiempo más por el cierre de los vuelos. Una cosa importante, estamos un grupo de médicos en un chat que está formado básicamente por médicos infectólogos. Y hay un trabajo que establece la relación entre el ibuprofeno y la severidad de la infección por el virus. Eso es lo que explicaría por qué en Italia hubo tantos casos y tantos fallecimientos. Aparentemente el ibuprofeno lo que hace es facilitar la reproducción del virus. Así que hazle llegar a los familiares y conocidos que bajo ningún respecto tomen aspirina, ibuprofeno, naproxeno, solamente paracetamol o acetaminofén. En cuanto tenga confirmación de otros trabajos que son muy serios, porque no son notas de voz, no son notas de prensa, no son informaciones que alguien le dio a un periodista, con todo respeto de los periodistas, yo te las voy notificando. Creo que ya lo pasé por el chat de los vecinos, pero de todas formas, revisa y confírmame si llegó al chat de los vecinos. Un abrazo, saludos. Está bien, papi, que se suspenda. Se tiene que suspender todo, absolutamente todo, todo. No puede desarrollarse el virus en Argentina, papá. Acá está pasando algo tremendo en Madrid y estamos en el primer mundo, entre comillas. Imagínate. No hay más nada acá en Madrid. Los médicos están exhaustos, no hay más personal médico. Están pidiendo enfermera, auxiliar de enfermera, médicos jubilados que se acerquen a los hospitales porque no dan abasto. No hay más respiradores, no hay más mascarillas, no hay más alcohol en gel, no hay más desinfectantes, no hay más equipos de protección, no hay más estudios que te hacen para detectar si tenés coronavirus o no. Y hasta incluso, papá, acá están empezando a elegir a la gente que atienden y a quién no. ¿Me entendés? Si una persona tiene el virus
y tiene alguna patología que no se va a salvar, te mandan otra vez a tu casa. Solamente están atendiendo a la gente que no tiene una patología previa. Lo mismo están haciendo en Italia. La gente se está muriendo en la casa. ¿Entendés? Es terrible lo que está pasando acá en Madrid. Y ahora, el fin de semana, seguramente acá se cierre todo. Se cierre todo y vamos a estar todos en cuarentena. Hoy nos reunieron en la clínica donde trabajo, porque muchos médicos que trabajan ahí tienen compañeros que trabajan en los hospitales públicos. Entonces nos reunieron, a mí me dieron una mascarilla, nos alertaron a todos. Se espera un brote terrible para el fin de semana porque se hizo un estudio y el virus mutó. ¿Qué significa eso? Que el virus está mutando. No es lo mismo cuando empezó en China que cuando llegó a Europa. Está haciéndose cada vez más fuerte el virus y acá ya hay gente joven infectada y entubada, sin patología previa. Acá está empezando a atacar a la gente joven. Tienen que cerrar todo en Argentina. No tienen que esperar que pase lo mismo que acá. Se tienen que tomar medidas previas. ¿Me entendés? No sé lo que es, de una locura acá. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llámame Cosmetic Surgery enseguida. Aumento de pompi, las mejores financieras, Restylane y Botox para poner bella. Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, apúrate y llama. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete. Despierta Cuba. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Envidia a todos. Comparte.